El laboratorio quería una especie de módulo que fuera móvil y que pudiera desplazarse en distintos puntos de la ciudad para hacer interacciones con la comunidad. En cierta forma que pudiera como hibridar o integrar una cosa que pudiera ser un espacio arquitectónico, si se puede llamar así de una manera, pero que también funcionara como un dispositivo, que activara el espacio y la participación de la gente de diferentes formas. Esa forma fue pensada para que la gente pudiera un poco rodearlo, entrar a él, y también que tuviera como un diseño en el que desde adentro tú puedes ver todo el exterior, desde afuera también puedes ver qué está sucediendo adentro, ¿no? Un poco para invitar a los que están afuera a que participen. Invitaba a la exploración del artefacto, ¿no? Las ganas de entrar, de circularlo, incluso algunos de querer entrar por las partes más pequeñas, ¿no? Había como una necesidad de detonar este diálogo entre comunidad y gobierno a partir de algo que funcionara de muchas maneras al mismo tiempo. Nos sorprende, a mí me gusta mucho ver este tipo de cosas, porque aparte que me llaman la atención, me nutren como ser humano. Y les gusta a los niños y a los adultos, ya como gran también participé en estos experimentos que están haciendo para la ciudad. Yo creo que la respuesta de la gente fue muy buena. Creo que hubo mucha curiosidad, sobre todo gente joven, ¿no? Se acercaba y querían entrar. Era como un objeto extraño. Ese es como el primer fenómeno que hacía que la gente se acercara, ¿no? Me gustaría mucho estar viendo ese artefacto, navegar en toda la ciudad, irse abriendo hasta todas la periferia. Y también hubo mucha curiosidad por saber qué va a pasar con este artefacto. O sea, yo sí creo que todavía falta trabajar el artefacto para que verdaderamente genere y detone cosas más allá de la curiosidad formal que pueda generar.